Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de su programa Yo Soy Campeche, un informativo cultural dedicado, ustedes ya lo saben, a difundir y a promover, por supuesto, las actividades artísticas y culturales en toda la geografía estatal y, pues bueno, también, por supuesto, como un impulso o una plataforma para los nuevos creadores locales y también nacionales, ¿por qué no? Y pues bueno, me complace darles la bienvenida a este programa una vez más. Yo soy Araceli Azar y por supuesto me acompaña, como es una bonita costumbre, Mariel Amaya. ¿Cómo estás, Mariel? Hola, muy buenas noches, Araceli. Buenas noches en casita. Gracias por sintonizar la señal de Canal 4. Así es, una emisión más de Yo Soy Campeche. Y en esta ocasión vamos a hablar, por supuesto, de un tema que no podemos dejar de mencionar, que es precisamente la ceremonia del grito, ceremonia de exaltación que se llevó a cabo el pasado 15 de septiembre, entre otros temas, por supuesto también entrevista en el estudio. Mientras tanto, yo les recuerdo dónde se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @culturacampeche y en Facebook como Cultura Campeche, de la misma manera en ambas plataformas para que usted pueda entrar en contacto con nosotros y preguntarnos o sugerirnos lo que usted desee respecto a todas las actividades culturales de nuestro estado. Y platicando, como bien comentabas, de este 205 aniversario de la independencia de México, bueno, vamos a platicar un poco del acto protocolario de la ceremonia del grito de independencia aquí en Campeche, por supuesto, encabezada por el recientemente nombrado gobernador, el licenciado Alejandro Moreno Cárdenas. Y les platico que después de rendir protesta el pasado martes por la tarde como gobernador de Campeche en el Centro de Convenciones Siglo XXI, Alejandro Moreno Cárdenas encabezó en la noche la ceremonia del 205 aniversario del inicio de la independencia de México. Acompañado de su esposa Cristel Castañón y de su hijo Alejandro, el gobernador vitoreó a los héroes de la independencia, ondeó la bandera de México y tocó la campana. Réplica de Dolores ante cientos de campechanos. Los campechanos disfrutaron en los bajos del Palacio de Gobierno sobre la avenida 16 de septiembre y el estacionamiento del Moscovo, el espectáculo de juegos pirotécnicos y un videomapping, muestra de arte tecnológico en 3D, en donde los rostros de Hidalgo, Morelos, Allende y la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez cobraron vida para narrar los hechos históricos del inicio de la lucha independentista de 1810. La ceremonia del 205 aniversario del inicio de la lucha de la independencia nacional inició a las 22:20 con la lectura del acta de independencia a cargo del secretario del Ayuntamiento de Campeche, Carlos Moreno Hernández, seguidamente la escolta del 10º Batallón de Infantería de la 33ª Zona Militar entregó a la presidenta municipal, Ana Marta Escalante Castillo, la bandera nacional para luego ponerla en manos del gobernador de Campeche, quien de inmediato procedió a vitorear a los héroes de la independencia. Así es, Araceli. De igual manera, bueno, ya vemos las imágenes en pantalla de este juego de pirotecnia. Y de igual manera se llevó a cabo, bueno, la presentación de lo que fue la parte artística de esta ceremonia de exaltación, de esta ceremonia del grito en su 250 aniversario. En la parte musical se presentó aquí en el estado dos agrupaciones, dos artistas. Estamos hablando de Margarita, la diosa de la cumbia, quien digamos que abrió esta ceremonia de exaltación. Fue el primer grupo que se presentó antes que la ceremonia. Incluso en pantalla ya estamos viendo las imágenes. Bueno, esto dentro del marco del 250 aniversario del grito de la independencia de México, se festejó con mucho ritmo, con mucho sabor, y el magno escenario fue instalado en el Moscovo, y el lugar fue precisamente este donde se presentó la colombiana, quien animó a los presentes con sus canciones más famosas. Estamos hablando de Que Nadie Sepa Mi Sufrir, Amor de Mis Amores, por ejemplo. La sonora Margarita hizo bailar a los presentes con canciones también de su nuevo álbum, que salió el pasado mes de junio al mercado y lleva por nombre Sin Fronteras. Además de buena música, los 12 temas del disco tienen en común denominador mensajes positivos que hablan de lo bella que es la vida, el amor y lo importante de buscar la alegría a pesar de la visita del dolor. Este es el mensaje de Margarita, la diosa de la cumbia. De igual manera también se presentó la banda El Recodo, que esto fue justamente después, de manera inmediata, de la ceremonia de exaltación, de la ceremonia del grito de independencia.
que por primera vez ofreció nuestro nuevo gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, y se presenta y que él mismo presenta en el escenario del Parque Moscovo a la banda El Recodo, con un video primero que narra las hazañas de la banda a lo largo de sus nada más y nada menos que 75 años de trayectoria. 17 son los integrantes de la agrupación sinaloense que aparecieron uno a uno en el escenario portando, bien uniformados todos, un saco rojo con arreglos en negro y pantalón café, e interpretando temas como Vámonos de Fiesta, Sin Ver Atrás y La Culebra. Y los gritos iban en aumento cuando los músicos pasaban al frente del escenario para seducir con sus pasos de baile a todas y cada una de las fans que estaban ahí presentes y todos los seguidores de esta agrupación. Sin lugar a dudas, la noche del 15, bueno, fue una noche que vamos a recordar y que seguramente todos los que asistieron tuvieron la oportunidad de estar ahí disfrutando, pues seguramente lo gozaron mucho. Disfrutando de un magnífico show, de un gran elenco, porque bueno, tanto El Recodo como Margarita son capaces de hacer vibrar a las masas precisamente. Sí, por supuesto. Y pues bueno, esto marca de una manera excelente el inicio de un nuevo ciclo y por supuesto los festejos por nuestra independencia mexicana. Y bueno, con de esta nota, de esta información del grito de independencia, nos vamos ahora a lo que fue la inauguración del aniversario de la Galería de Arte Joaquín Clausel, en la cual se inauguró precisamente, a esta parte iba, una muestra colectiva de los siguientes creadores que vamos a ver en esta nota. Con motivo del 24 aniversario de la Galería Joaquín Clausel, quedó inaugurada la exposición pictórica colectiva en donde artistas campechanos presentaron sus obras. Ya es tradicional, cada año se hace este evento, esta exposición conmemorativa, y bueno, para nosotros es muy, muy importante ofrecer este espacio para todos los artistas que tengan alguna cosa que quieran enseñar. Nosotros estamos abiertos a todas estas posibilidades, y en esta muestra del día de hoy tenemos artistas que ya tienen una trayectoria, como Paulino Medina, como el maestro Manuel de la Cruz, y también tenemos artistas muy, muy recientes que han iniciado el camino del arte, como unas alumnas del maestro Manuel de la Cruz, y que nosotros estamos conscientes de la importancia de ofrecer estos espacios en la ciudad. No hay muchos espacios para exposiciones, y bueno, este es uno de ellos, y por supuesto que esta es la casa de todos los que quieran exponer acá. En las técnicas, bueno, hay óleo, hay algo de dibujo, hay grabado, por ahí hay una encáustica, y bueno, pues este espacio está abierto y invitamos a toda la ciudadanía a que se atrevan a entrar a las galerías de arte. En ellas encontrará cosas muy interesantes como esta que el día de hoy presentamos. La Galería Clausel está abierta de 9 de la noche, de la mañana a 8 de la noche, todos los días, de lunes a viernes, así que vengan y disfruten un poquito del arte campechano. Si alguien está interesado, acérquese a la Galería Joaquín Clausel, que está a un costado del Teatro Toro, en la calle 12, entre 51 y 53, y con todo gusto, seguramente que Julio los podrá atender y les podrá ofrecer un mes que esté libre de la galería. Y pues bueno, ojalá que siempre esté ocupada, y además que venga mucha gente a conocer el talento campechano. La importancia de abrir estos espacios ofrece a los artistas y talentos una mejor proyección y reconocimiento al arte visual. Sagnete Novelo, esta es mi fotografía, se titula Ya es Mañana, y esta tiene una historia un poco compleja y divertida, porque es a raíz de un cortometraje que se llama justamente Ya es Mañana, y se hace esta fotografía para poder transmitir el hecho de cómo estamos enterrando nuestra propia naturaleza. La fotografía no son flores normales, sino que son flores hechas con papel, porque durante el cortometraje lo que se busca es que ya no hay una naturaleza,
y lo único que le queda al personaje es justamente el crear su propia naturaleza y extraña a alguien y le quiere llevar flores. Y esta es su tumba del personaje, de la que muere. Entonces, como ya no hay flores, no hay algo que pudiera llevar, él decide crear unas flores para ella porque sabe que les gusta y entonces la hace de papel, que es lo único que sobra. Entonces, eso es lo que busco, como estamos tan perdidos en el consumismo que no nos damos cuenta el cómo está afectando a la naturaleza y que el día del mañana, que ya es mañana justamente, a lo mejor nos veamos reflejados en eso, ya no tendremos ni árboles ni agua y todo será sintético. Bueno, soy Claudia Castellón Vidal, soy artista plástica, muralista y diseñadora publicitaria. De hecho, soy licenciada en diseño publicitario y aparte me dedico al arte, que arte plástico y murales infantiles y decoraciones. Esta obra se llama El Oro Azul. Uno, porque hay loros de diferentes colores, generalmente el lorito verde o el lorito amarillo o el lorito rojo son los que más destacan. El oro azul se me hizo como una especie de mi estilo entre lo que hago en murales, que es un estilo más infantil, y el arte que hago con pinceladas. De hecho, he trabajado, este es un proyecto entre aves donde pinté con puras pinceladas búhos, guacamayas, cascadas así, y cada cuadro tiene un significado. Este loro, bueno, lo hice porque es como que son aves también como que en peligro de extinción, que la gente de repente las tiene en cautiverio o las tiene en zoológicos o las tiene, o como que no le dan tampoco mucha importancia, ¿no?, a lo que es la fauna en general. Y digo, se me hizo interesante pintar algo, un estilo entre infantil y abstracto, que no sea el loro como tal realista, sino que sea un poco decorativo, un poco divertido, mezclar los colores, mezclar las pinceladas. Por eso es lo que es parte de mi obra. El estilo que manejo es óleo acrílico sobre tela y bastidor, que de hecho lo pueden poner con marco o sin marco, porque el bastidor es gordo. Y bueno, este es un, ahora sí que no tiene un significado especial, lo hice pensando en la protección al medio ambiente, lo pinté pensando en la importancia que le debemos de dar tanto a la flora como a la fauna, porque el hombre es el, ahora sí que lo voy a decir, pero somos los animales más depredadores que existen, porque no cuidamos lo que realmente nos da vida, ¿no? Nos da oxígeno, como la naturaleza y todo eso. Entonces, pues es parte de mi obra que presento en el 24 aniversario de la Galería Joaquín Clausel. La invitación queda abierta a toda la ciudadanía, pues la exposición estará presentándose durante un mes. Bueno, después de ver esta información, vámonos rápidamente a una pausa. Al regreso tenemos entrevista en el estudio, así que hay más aquí en Yo Soy Campeche. Ya volvemos.